to a pre-season friendly. We saw that at Arsenal on Chelsea team, a pretty familiar one to that, which started at Arsenal on Sunday. Just a little bit too high for Neil Maupay, and Ziyech will be able to bring it away. Lively start to the game. There's Kante. Whipping one in, it's a brilliant ball for Hudson-Odoi, in for Timo Werner at Wembley in the first Women's Community Shield since 2008. A howitzer from Millie Bright and then a goal. Good shot, N'Golo Kante, even in these opening 2 minutes, he's looked really... Touch off, not quite run for Ziyech to have a shot, might be able to now though, onto the left foot. Good header by Jake as well, just clears his lines. Can Ziyech do? Ziyech with the delivery onto Werner's head. He plays a holding midfielder for Wigan a fair bit when he was on loan there, Reece James. It's an Odoi. Came inside, made room for the shot. Not with Willian gone. Is Ziyech going to be first choice on corners, I wonder? Might have to do a bit better than that. He's going to get another go, though. Short. Nice if we could get a... Still wants to be playing, that's straight in his head. He's got to get it out of his system. Done it. Ziyech on for James. Kicked one out to Ziyech. Against Webster. Seconds plus stoppages left in the first half, but Kante pinched it back and then Ziyech launched it forward for Werner. Inch perfect pass. A few seasons, but maybe it's going to be him. Kante finding Ziyech. Wanted to release Werner early. Little tug on the shirt of Timo Werner. Just a little bit too high for Neil Maupay, and Ziyech will be able to bring it away. Lively start to the game. There's Kante. Ziyech whipping one in. It's a brilliant ball for Hudson-Odoi. In for Timo Werner. At Wembley in the first Women's Community Shield since 2008. A howitzer from Millie Bright and then a goal. Good shot. N'Golo Kante, even in these opening 2 minutes, he's looked really... Touch off. Not quite run for Ziyech to have a shot. Might be able to now, though. Onto the left foot. Good header by Jake as well. Just clears his lines. Can Ziyech do? Ziyech with the delivery onto Werner's head. He plays a holding midfielder for Wigan a fair bit when he was on loan there, Reece James. It's an Odoi. Came inside, made room for the shot. Not with Willian gone. Is Ziyech going to be first choice on corners, I wonder? Might have to do a bit better than that. He's going to get another go, though. Short. Nice if we could get a... Still wants to be playing, that's straight in his head. He's got to get it out of his system. Done it. Ziyech on for James. Kicked one out to Ziyech. Up against Webster. Seconds plus stoppages left in the first half, but Kante pinched it back and then Ziyech launched it forward for Werner. Inch perfect pass. A few seasons, but maybe it's going to be him. Kante finding Ziyech. Wanted to release Werner early. Little tug on the shirt of Timo Werner. Balón para Bertrand. Siempre a balón parado. Tenemos a dos hombres cerca del balón por parte del Leicester. Bertrand y Madison. Centro de Bertrand, el remate de cabeza, ha llegado el tanto, siempre incorporándose al ataque, los hombres altos, desde la defensa ya ha sido el turco, Kaglar Soyuncu, el que ha conseguido el tanto, se veía venir el peligro. Aris Gabilondo, que tenía el Leicester a balón parado. Sí, lo hemos dicho antes, tiene que vigilar mucho más estas acciones, porque además, también hemos dicho, son jugadores que van muy bien por arriba, el caso de Soyuncu, la pelota está muy bien puesta por Bertrand, pero hay un despiste, fíjate desde dónde entra, se adelanta el Biol, no tiene tampoco nadie en su marca
a Isamandi, entra completamente solo en el corazón del área, un jugador que va tan bien de cabeza y que es tan potente como Soyuncu, no puede estar tan libre de marca. Es que fíjate, hasta que le llegue el balón a la cabeza de Soyuncu, había 4 o 5 jugadores por delante del Villarreal, que no ha llegado ninguno a la pelota, ¿eh? Y con potencia el turco llegando desde atrás para conseguir el primero en el minuto 40 de esta primera parte. Bueno, pues tendrá que mirarlo también Unai Emery, porque el Chelsea es otro equipo muy peligroso a palo parado. Sí. Sin duda, hoy en día. Coloca el balón Manu Trigueros, tiene que despejar de cabeza el autor del tanto. Y el balón finalmente para un Leicester que puede salir a la contra. Madison con la pelota. Prefiere controlarla Madison, que bien se ha marchado Madison de 3 jugadores del equipo rival. Balón en profundidad, puede haber peligro. Se había metido en fuera de juego, vamos a ver en qué acaba esto. El mano a mano. Llega el segundo al minuto del primero. La jugada personal de Harvey Barnes. Todo, por cierto, ha llegado después de sacar el contraataca de forma magistral Jenny Madison, ¿eh? Sí, sí, pero de una falta a favor del Villarreal viene todo esto. O sea, es un contragolpe que no debe existir jamás y que se produce. Además, a continuación de un gol, y es un golpe muy duro para el Leicester y con calidad mucha de Madison. Y aquí está la duda, ¿no? Si puede estar adelantado Harvey Barnes antes de finalizar la jugada. Pero lo decías tú, primero la falta, pero después Madison, ¿cómo atrae a 4 defensores? Eso ya descoloca en el contraataque la defensa del Villarreal y en el mano a mano, que tampoco era sencillo, tampoco era fácil. Qué gran finalización de Harvey Barnes. Sí, define bien, con mucha calidad. No había aparecido prácticamente en el primer tiempo, pero ahí con esa zancada que tiene poderosa, bate con En 7 minutos prácticamente para el Leicester. Sí, es un equipo de mucho nivel el Leicester, y además está en un punto físico que se nota que está clarísimamente mejor que el Villarreal, pero claro, luego estas pérdidas no se pueden cometer. Te están presionando muy arriba y hay Trigueros, pierde ese balón, y fíjate, hay 6 jugadores del Leicester dentro del área. Acaba rematando a Yoce, pero aquí está el error. Y lo decíamos en el primer tiempo, ante presiones tan agresivas, si no tienes la seguridad de que el pase pueda ser seguro para el compañero, casi lo mejor es despejar. Por cierto, amigos telespectadores, Aritz, vaya aportación de los cambios, ¿eh? Porque esta asistencia ha sido de Desbury Hall, las 2 oportunidades anteriores han sido de Patson Daka y bueno, pues ha sido llegar y besar el santo, no ha conseguido el gol, pero hoy buena apertura a la banda. Aparecía Rubén Peña, pisando la pelota Manu Trigueros para Juan Foyt, entre líneas, que viene el pase, puede llegar el tanto, llegó el primero para el Villarreal. Ahí tenemos, pues sí, me estaba quedando callado porque no sabía si había posición antirreglamentaria por las pocas protestas, pero ha llegado el primero para el Villarreal y el pase magnífico de Rubén Peña. Ahí tenemos. Una jugada bien trenzada por el Villarreal, Foyt, aquí Rubén Peña metiendo muy bien, el movimiento también es muy bien, muy bueno de Ferniño y remata por debajo, demostrando la calidad que no le hemos visto en todo el partido al Villarreal, ¿no? Un equipo capacitado de sobra para hacer este tipo de combinaciones. Bueno, se puede perder, pero otra cosa. Ayton, largo en profundidad, ahí toda la ventaja va a ser para Sergio Asenjo. Zapatazo largo del portero. Bueno, entró con todo. Falta contundente. Y atención porque se ha hecho daño también en la cabeza ahí. Veíamos a Alex Baena. Buen recibimiento en el partido, ¿eh? Que se ha llevado ya Alex Baena. ¿Y qué ha pasado? Ha sido gol, ¿no? Vamos a ver la jugada porque parece que ha marcado pues el Villarreal. No lo hemos visto. Parece que ha sido gol del Villarreal. Nos hemos quedado desgraciadamente viendo. Vean ustedes, ha sacado rápidamente esa acción. Y la salida en falso del portero. Llega el segundo del Villarreal. Segundo tanto del Villarreal. Qué listo en esta ocasión. Vean cómo le ha llegado la pelota a Alejandro Millán para conseguir el segundo. Qué más raro, qué error de Ward. No tiene ahí comunicación con el... Hi, people. Welcome to Channel Chelsea and Villarreal match in the Arabian Super Cup. Chelsea will play next Wednesday against Villarreal in the Arabian Super Final. Who is winner in your opinion? But at the bottom of this video, and do not forget to like and subscribe to the channel for other matches.